Mirtha Legrand llevó adelante una temporada corta pero próspera de su ciclo televisivo. En ese marco, Nacho Viale confirmó el inesperado destino de su abuela en el 13 y dio a conocer detalles que la audiencia fiel de La Chiqui no se esperaba. Habrá verano para Mirtha y Juana. Este viernes graban los últimos programas del año, la idea es retomar a mediados de enero, comunicó Marina Calabró en su columna para La Nata Sin Filtro. Lo que a mí me dicen es Juana seguro, Mirtha probablemente, señaló la comunicadora posteriormente. En ese contexto, la columnista de Radio Mitre dio a conocer cómo fue el pacto entre el nieto de Mirtha Legrand y las autoridades del 13, lo que me dice Nacho Viale es que hizo una extensión de contrato y en marzo harían un contrato nuevo. Le encanta trabajar a Chiquita. Por su parte, Nacho dijo que están haciendo todo lo posible para poder realizar el programa en enero. Posteriormente, el productor de la popular presentadora dijo que descarta emitir La Noche de Mirtha desde Mar del Plata porque no hay plata. La reflexión de Mirtha, qué cosa nuestro país, qué desconcertante es. Todos estamos esperando que renazca como el ave fénix, de sus cenizas, yo no quiero morirme sin ver a mi país maravilloso, que la gente viva bien, expresó la conductora en el marco del resultado que dejaron las últimas elecciones. Acto seguido, Mirtha Legrand aseguró que le desea el bienestar a todas las personas que forman parte del territorio nacional, que la gente tenga casa, que tenga agua, cloacas, que tenga todo lo elemental para ser feliz y vivir bien, decentemente.